de canción en canción. Pasé por un periodo en el que el sexo tenía que ser violento. Estaba desesperada por sentir algo real. Nada se sentía real. Cada beso se sentía como la mitad de lo que debería ser. Solo buscaba aire. Just because the whole world's gone dwanky doesn't mean we're fucking gonna go out like that, dude. Fuck the system. We have our own system. We make our own rules. We don't answer to no one. That's right. We keep it gangster. We keep it safe. We keep it popping off as motherfucking fights. One time, fell geboost warrior styles. Yo, DJ Ardek. Hoy it away, own boy. Tenemos que cantar. Ayudar a la gente levantándoles el ánimo. Un mapa estelar o algo parecido. No es verdad. Pensé que tenías que conocer a la gente correcta. Acercarte a ellos. A los que podrían darte lo que necesitas. Para atravesar la valla. ¡Mira! ¡Aquí viene un bichito! ¡Oh, y voló! Se ha ido. Quería experiencia. Me dije, cualquier experiencia es mejor que ninguna experiencia. Quería vivir. Cantar mi canción. ¿También vas a nadar? ¿Por qué no? Este es el doctor. Le hago una fiesta cada año.
por el doctor. La eternidad. Te enseñaré algo. Ven. Ven, es algo especial. Es algo especial. Muy especial. ¿Te agrada esta gente? ¿Por qué no? ¿Qué tienes contra ellos? Ni siquiera los conozco. Pues conócelos. Elige a una. Había una chica que... ¿Cómo te llamas? Otra vez desde el principio. Quiero que tu lengua sea 3 veces el tamaño que debe ser. Sí. Sus manos estaban en todo. El dinero, la fama. Pensé que podría ayudarme. Si pagaba mis deudas. Seguro tienes novio, ¿eh? Me dijo que era bonita. ¿Cuál es su nombre? Solo dime una mentira total. Puedes decir lo que quieras. A mí. Es lo divertido de mí. Te mentí. Deberías contarle.
sobre nosotros. Ya estábamos juntos antes de que él nos conociera. Todavía claro. Ves a algunas personas de 30 años haciéndolo. Bien. Yo me siento mejor ahora. ¡Muy bien! ¡No, sí! Sí se hace, amigo. Estuve ahí ese verano. ¿Y el trabajo? ¿Trabajas aquí? Tengo varios trabajos diferentes. ¿Estás buscando? Sí, eso intento. ¿Estás preocupado por mi papi? Quiero saber lo que haces. ¿Me entrometo demasiado? Hay alguien, pero no estoy muy segura de lo que va a pasar. Ah, ya, ya. ¿Pero se presenta, gana dinero tocando? Uh-huh. ¿En serio? Uh-huh. Entonces trabaja como músico. Bien, me alegra oírlo. ¿Podré conocerlo? Tal vez algún día. ¿Confías en ese hombre? No tenemos noticias tuyas. Mamá y yo queremos visitarte a veces. Ella te extraña mucho. Queremos que seas feliz, hagas lo que hagas. Lo sé. ¿Quién soy? Muestro apartamentos. Paseo perros. Pensé que podíamos seguir deambulando, viviendo de canción en canción, de beso en beso. ¿Y para qué es eso? La X marca el lugar. Amo tu alma. Ay, no. ¿Qué sucede? Déjame ver. ¿Puedes ver mi alma? Aún está ahí. ¿Qué es tan gracioso? Que también conoces a este tipo y por qué deja que te quedes en su casa. No deberías confiar en él. ¿Por qué no? Recuerda tener cuidado. Él dijo, confía en mí. Deberíamos hacer un disco juntos. Y eso hice. Sé que tocas música en vivo, todo eso, pero ¿no quieres ganar dinero? Lo que yo quisiera, él lo haría realidad. Tienes talento.
¿Quieres unos así? ¿Quieres ser yo? ¿Dónde consigues un saco como este? ¿Te hace caminar diferente? Te conseguiré 100 como ese. ¿Cuánto llevas aquí? Como 2 semanas. No me gusta. Todo está a la venta. Todo. Distinciones, títulos. Esto, nada de esto existe. ¿Qué ves? La piscina. Un escenario. Todo es caída libre. Tienes mucho orgullo. Pensé que el orgullo era algo bueno. La gente no tiene amor propio. ¡Ya basta! ¡Eres un maldito! Si sabes lo que te conviene, te vas a alejar de este hombre, tanto como puedas hacerlo. La gente cambiaba a su alrededor. Hacían cosas. Yo también. Él nos necesita solo de esta manera. Porque necesita ser libre. Toda su vida ha intentado ser libre. No sabe cómo. No eres quien crees que eres. Él no te ama. Me gustas así. Libre de la forma en que lo era. Seguí viéndolo. Me dejé destruir. ¿No puedes? ¿Por qué no? ¿Confías en mí para meter tu dedo aquí? Él hizo de todo. Agotó todo veneno. Conocía todas las formas de amor. Sufrimiento, locura. Escucha esta importante lección de vida. Aprende todas las reglas porque pones a tus papás felices. Y luego tira la mayoría por la ventana que... Para poder llegar a lo desconocido. Él experimentó. Te asustan con nombres. Como perversidad. Te gustaba que hiciera lo que me gustaba.
Te arrastré al auto. ¿Te das cuenta de que es como si los seres del mar entraran y salieran? Nos sentimos felices y eufóricos. Y entonces, horas después, sentimos los dolores más profundos. Yo no creía lo suficiente en el amor. Temía que me consumiera. La vida, ¿estamos listos para sufrir? No tengas miedo. Yo vi a mi esposo, vi a ese chico al otro lado de la habitación y amaba yo. Solo lo amé desde el primer momento en que lo vi. Y tuvimos una vida. Y era hermosa, y era difícil. Y pensé que estaría con él por el resto de mi vida. Pero murió. ¿Es este? Quería escapar de toda atadura, de todo control. Tener una vida a cualquier precio, no conformarme. Subir más alto. El pájaro dijo que nos amaríamos por siempre. El amor nunca falla. Tiene las pestañas muy largas. Thank you.
Parecía que nada podría separarnos. Pensé que nos perfeccionaríamos mutuamente, que haríamos música juntos. Es un disco grandioso. ¿Eh? ¿Hace cuánto que conoces a Faye? Era mi recepcionista. ¿Hace cuánto? Habrá empezado a trabajar conmigo cuando tenía 17, tal vez 16. Decidamos nosotros lo bueno y lo malo. ¿Qué sucede, hermano? Nada. ¿Sabes que me sentí terrible por eso? ¿Cerveza? ¿Querida? Se queda dentro de mí. Esa fue la primera vez en mi vida que lo supe. Todo provino de esa hora. Desearía que durara para siempre. Tienen una belleza en su vida que me hace feo. Una alegría
¿Todo bien? Sí. No te vayas. Voy a dejar esto. Ayúdame. ¿Qué te puedo traer? Tengo un problema. ¿Sí? No puedo quedarme solo por más de 5 minutos. ¿Puedo ofrecerte algo más? Me gustaría oírte cantar. Elefante. Ok, tengo que ver la otra mesa. ¿Por porque qué? Mi jefe me está mirando. ¿Qué otra mesa? Harás que me despidan. Sí, ese es el plan. Eres... ¿Qué te gusta hacer? Bueno, era maestra, pero no hay muchos trabajos por aquí. ¿Qué enseñas? Jardín de niños. ¿Oh, sí? Sí. ¿Te gustan los niños? Sí, me gustan. No sería un buen trabajo si no me gustaran los niños, ¿verdad? ¿Te gustan las cosas físicas? Sí. Yo era tímida. Después de que papá se fue, pensaste que eras un fracaso. Mamá, nos diste tanto. Tus manos son tan hermosas, deberías usar guantes. Quería que tuvieran mucho más. No sé a dónde más podemos ir. Recuerda que no tenemos nada. Necesitas dinero para un abogado. La ley no ayuda a las personas que están en quiebra. Lo tienes todo. Todo. Todo lo que quieras. Acércate.
cásate conmigo. No. Le diste a mamá una casa nueva. Dijiste que podía salirme cuando quisiera, quedarnos con todo lo que nos habías dado. Querías que yo fuera libre. ¿Qué te debo una soda? Dijiste que no podías subir al árbol. No tengo que hacer lo que dices. ¿Qué vas a hacer? Ya estás arriba. ¿Qué tan fuerte eres? Uno, dos, tres. Ahora, al árbol. No, estás corriendo, estás corriendo. Me dejé llevar como alguien en un sueño. Sabía que tenía que decírtelo. Decir la verdad. No sabía cómo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Dilo como si lo sintieras. 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 ¿Me mentiste? Sé que siempre quieres saber la verdad, pero... pero yo no. A veces la verdad no es lo que hay que decir. Puedes herir a alguien más diciéndola. Ah, creo que esto es una tarjeta de cumpleaños. ¿No es bonita? La vida que vives de nuevo. Feliz cumpleaños. ¿Alguna vez pensaste en irte de aquí? No lo sé. ¿Eres buena mintiendo? ¿Me amas? ¿Por qué preguntas? Me gusta oírlo. No te gusta decirlo. Te amo. Estoy tan asustada a veces. Somos vagabundos, tú y yo. Un prototipo. ¿Cómo la sabes? ¿Entonces dices que también quieres producirlo? De repente me siento un poco excluido. ¿Sabes de qué hablo? ¿Quieres ayudar a producirlo? Es que siento como si avanzaras con esto tú solo. Bueno, solo mira los hechos.
Te quitaré la responsabilidad. ¿Por qué crees que no puede funcionar como una canción country? Sí puede. Tal vez como... necesitas... como una saca country. El dedo de tu oído y regrésalo a tu trasero. Crees que eres mejor que yo, ¿no? Me menosprecias. Yo te di todo, viejo. ¿Y ahora te pones altanero y me menosprecias? ¡Enséñame tus uñas! ¿Dónde está la tierra? ¿Crees que puedes llegar sin ensuciarte las manos a estas alturas? Mira mi promedio de bateo. Míralo y mira el tuyo. ¿Quién está ayudando a quién? Yo escribí esas canciones. Yo hice el trabajo. ¿Cuánta gente crees que escribe canciones solo en esta ciudad? ¿Ah? ¿Crees que tus canciones son tan buenas? ¿Qué es? ¿Ética? Tomar dignidad? El crédito por el trabajo de alguien más. Te hablé de esa mierda, ¿sí? 50-50. Iguales. Hermanos. Bien, vete de aquí. Tienes una anda. Extraña forma de mostrarlo. ¿Somos socios? ¿Somos hermanos? ¿Por qué pusiste los derechos de autor de mis canciones a tu nombre? ¿Creías que no sabía nada de eso? No, tal vez pensaste, este tipo es tan estúpido. No me pongas las manos, no me pongas las manos. No me pongas las manos encima. Tal vez pensaste, este tipo es tan estúpido, no quiere a un abogado. Él confió en mí. ¿Hacemos una cena? ¿Eh? Te daré un contrato discográfico. ¿Cómo te hace sentir eso? Eso es lo que quieres, ¿no? Me gusta el dolor. Se siente como la vida. A veces admiro lo hipócrita que soy. Es extraño a lo que te acostumbras. Ya estás flaco. ¿Alguna vez pensaste en volver? Está bien. Siento que acabo de irme. El lugar parecía que estaba en llamas. Ayúdanos a apagarlo. Hice lo que pude. ¿Sí? ¿Hablas como papá? Es difícil en casa con mamá. Porque tú no quieres estar ahí. Siento que sigo hundiéndome más y más y más. Creo que... quería que todo ese dolor fuera por algo. Estoy bien. Ma, estás sana, ¿cierto? Eres una mujer atractiva. Convertirlo en algo. Lo tienes asegurado. No creo que eso solucione todo. ¿Has visto a tu padre? ¿Que si lo he visto? No. Lo sé, tengo que ir. No. No he hecho nada. ¿Papá al menos te mira? Es tan extraño. Esperamos tanto tiempo para liberarnos de ese hombre y ahora... ¿piensas perdonarlo? No, no lo hago. ¿Pides por él? No, no lo hago. Ya no. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Feet.
Me lo encontré hoy en la calle y dijo que quería firmar conmigo. Wow. No supe qué decirle. ¿Por qué no? Es una buena... Es una buena oportunidad para ti. Bueno, sabes lo que pienso de él. Pero eso no debería afectar tu... No debería afectarte. Debes hacerlo. Tu antigua novia te pidió que te fueras con ella. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Fue por mí? ¿Alguna vez piensas en mí cuando no estoy aquí? Claro. ¿Y qué piensas? ¿Podrías despertar junto a alguien que ni siquiera conoces, si ni siquiera te conoces a ti? ¿Qué pasa entonces? ¿Crees que ella será feliz? ¿Vivir con un fantasma, una sombra? Es más complicado que eso. No, no lo es. ¿Qué se siente ser una chica? Que tengo poderes especiales. ¿Qué es lo que no sé? ¿Cómo sentir? ¿A sentirte mal hasta los huesos? ¿A anhelar? Quieto. Estás lanzando hechizos. ¿Duele? Uh-huh. ¿Sí? Ni siquiera creo que sepas lo que estás haciendo. Bueno. Vas por ahí lanzándole hechizos a la gente. Creo que quizá malinterpreté la felicidad. Sueño con ella.
me detengo. Y a veces canto sobre eso. Pero no. No. Bueno, ¿tú quieres más? Yo podría seguirte. ¿Renunciarías a todo? Lo haría. Si me lo pidieras. Nunca lo haces, ¿sabes? Y sentirme libre y segura, ¿sabes? ¿Puedes tener, tú crees, tenerlo todo? Lo único que sé es que no puedes tenerlo todo. ¿Vas a extrañarme? Sí. ¿Sí? ¿Tú vas a extrañarme? ¿Quieres que me quede? No puedo pedirte eso. Entonces debo irme. Necesito hablar contigo. Lo sé. Lo amo. Por supuesto. Repítelo. ¿Qué cosa? Ya no quiero hacer esto. Quiero salirme. Entonces vete. Soy ruin. Soy como el lodo. No te merezco. La vergüenza.
cosas cambiaron. Te volviste suspicaz. ¿Hace cuánto lo conoces? No lo sé. Yo era su recepcionista antes de conocerte. Soñé... ¿Está atrás de ti? Con que él me ayudaría, así como te ayudó a ti. No tienes que... ocultar nada. No debe haber ningún secreto entre nosotros. ¿Por qué está atrás de ti si no le atraes? ¿Te acostaste con él? Sí. ¿Lo hiciste? Una vez. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Cuéntame del maestro. Solo dime. Dime que lo hiciste. No recuerdo. Intenta recordar. No puedo. Intenta recordar. Estaba oscuro, no lo sé. Él nos dijo qué hacer. ¿Lo hiciste? Sí. ¿Hiciste lo que te dijo? Quiero vivir una buena vida. ¿Cuántas veces? Supongo que tuvimos un romance. Fue más de una vez, fueron varias veces. ¿Por qué lo hiciste? ¿Hacer qué? Cambiar tu historia. Estaba probando para ver cómo lo tomabas.
Soy una bestia. Sigo siendo infeliz por eso. Parece que ya no le traigo felicidad a la gente. Desperdicié tu amor. Perdonarás. Terminamos. Traté de ser amable. Solo me hizo más frío. Toma lo que quieras de mí. Déjame desatarlas. Desata las mías. En nuestro estado y a través de nuestras fronteras. Expresaríamos esa generosidad no solo en este momento o en este campus, sino en cada oportunidad que tengamos cada día, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro estado. Y a través de nuestras fronteras, para que seamos conocidos como gente generosa y bendigamos como hemos sido bendecidos. Pedimos esto en el nombre de tu Hijo. Amén. Nunca han estado donde hemos estado.
Abre los ojos. Mi color es rojo, verde y amarillo, como puedes ver en mi tambor. ¿Por qué? Esos colores nos identifican a todos. No morirás. Son colores de libertad y justicia, además de la unión entre nosotros como hermanos. Sí, la música es un puente entre nosotros. Nos ayuda a estar cerca como hermanos. Son cantos que nos identifican como este pueblo. Este es mi reino. Y además, la libertad y la justicia, que es algo que siempre hemos buscado a través de las artes, la música. ¿Quién nos ve? El mundo quiere ser engañado. ¿Va a poder conducir? Tomaré eso como un no. Esperamos a un amigo. Bien, pero tienen que irse. Traemos algo de diversión aquí. Y francamente, ni siquiera sé si vas a volver. Cuidado con eso. ¿Conoces ese río? Este es un boleto para el mundo. ¡Última llamada! ¡Salimos en unos minutos! ¡Todos listos! ¡Partiremos de inmediato! ¡Todos con sus pertenencias en mano! ¡Salimos del andén 12! ¡Aborden! ¿De qué tienes miedo? ¿Qué quieres hacer? ¿Me tienes miedo? Fui como tú. No sabía lo que sé ahora. Pienso en lo que fui una vez. En lo que soy ahora. ¿Es tu perro? Sí. ¿Puedo saludarlo? Claro. Saluda. ¿Cómo se llama? Le agradas. ¿Es cuidador? ¿Qué dices? Como cuidador. ¿Qué? De casa. ¿Cuidador de casa? Oh. Hola. Me cansé del clima, así que decidí mudarme aquí. Yo no sé si me mudaría de París a aquí. Quería experimentar algo. Solo dime cuándo. Puedo venir y sacarlo, si necesitas que lo alimente. Mañana estaría bien. ¿De dónde eres? ¿De aquí? Sí, es como la piel. Me gusta esa idea. Ya sabes, perder la piel y como el ave fénix. Sí. Algo como... ¿Empezar de nuevo? Empezar de nuevo. Morir y renacer. La luz es tan hermosa en tu cara. Tienes una parte de la cara en la sombra y una parte en la luz.
¿Tienes miedo? Me besaste en público. Quédate. Donan su tiempo para hacerlo. Las tradiciones mismas de los bastiones de Austin son el resultado de años de servicio, de individuos dedicados y de una membresía sólida y leal. Este año, para ayudarnos a inaugurar y organizar una gran temporada social, me gustaría agradecer especialmente a Lane Cricket y a su esposa Susan por servir... Te acostumbres a andar sin rumbo. A esperar. Te dicen, sigue la luz. ¿Dónde la encuentras? Cuando eres joven no siempre es fácil saber cuál es la luz. No, excepto no lo entiendo. Que para ti es diferente. Qué dulce. Escuché de su parte decirlo. Tienes canciones en la radio y que aspiras a algo mejor. Sería horrible tener estos buenos tiempos y no tener la vida misma. De que sigas adelante y que nos dejes atrás, ¿comprendes? No, gracias. ¿Y tú? Ella se involucró con un tipo del este. Él era un buen hombre. Entiendo el divorcio. Escuché que te mudaste aquí. Sí, regresé un par de meses. ¿Puedo preguntar por qué? Solo me preguntaba. Crecí allá. ¿Ah, sí? No, yo fui a la escuela allá en el este. Creo que tienes un secreto que no me estás diciendo. ¿Qué es eso? Es un pollo. Bueno, espera. Eres hermosa. Espero no enamorarme de ti. Nadie te lo pidió. ¿Qué sucede? Tengo miedo.
Ellos juegan con el sexo. Lo abaratan. Tal vez tú necesitas este mundo. La mentira, el espectáculo. Tal vez lo que estimula tu sangre es tener gente salvaje a tu alrededor. Quizá tengas que ser una pecadora. Si no me convierto en un artista, no tengo una vida, ni la otra. Dando vueltas tratando de ser alguien, aferrándose a la vida. Tengo algo de uranio. Se lo compré a mi mamá. Consiste en sentirse libre. Así que no tienen que hacer nada para ser libres. ¿Por qué no somos libres? Respóndanme eso. Siento que estamos tan conectadas. Y es... realmente no puedo entenderlo. Es como... olvido todo, excepto verte de nuevo. Nunca supe que tenía un alma. La palabra me avergonzaba. Siempre he tenido miedo de ser yo misma. Pensé que no había nadie ahí. No te creo nada. Nada de lo que dices.
Claro que sí. Ya sabes, incluso el sonido de tu voz y eso me molesta. Me olvido de lo que soy. ¿De quién soy? Estás tan lejos. Moriré si no vienes pronto. No me gusta ver las aves del cielo porque te extraño. Porque las veías conmigo. Ven. Libérame de este enfermo corazón. Tenía que encontrar cómo escapar de ti. Hacia la vida. Nuestro segundo plato será el plato de ensalada. ¿Qué es una banda? Me rebelé contra la bondad. Pensé que me había engañado. Pensé que podía hacerlo mejor que otros. No necesitaba lo que hacía la vida más dulce para ellos.
Mírame. Lamento. Lamento que no estés tan orgulloso de mí como de mis hermanas. No soy quien pensaba que era. ¿Soy una buena persona? Hiciste tantos sacrificios por mí para poder tener la oportunidad de hacer las cosas que tú no querías. ¿De verdad quiero serlo? ¿Y te fallé? ¿O simplemente parecerlo para agradarle a la gente? Familia. ¿Es el momento de decírtelo? ¿Mm? ¿Es una broma? Claro que es una broma. Nada graciosa. Salud. Discúlpenme. No eres feliz. Puedo verlo. Lo lamento. ¿Qué hiciste? No es la persona correcta para ti. ¿Disculpa? Me está mal. ¿Qué, cariño? Está bien, pero no lo entiendo. ¿Puedo caminar contigo? No sé cómo cambiar. Y quiero. ¿Cómo...? ¿Me llevas a algún lado? ¿Cómo te recuperas? Tienes que sacrificar algo. ¿Pero cómo sabes cuando te estás mintiendo? Cuando le das a alguien tu palabra, no significa nada. Solo te retractas. Pensé que podía dar lo mejor. Hacer lo posible para no decir cosas que no siento.
El mundo construye una valla a tu alrededor. ¿Cómo lo consigues? ¿Conectarte? ¿Hay algo más? Algo que quiere que lo encontremos. Lo juro. ¿Cuánto llevas haciendo esto? Mi sueño era ser maestra, pero esto es algo en lo que caí después de que mi prometido murió. En memoria de él, pero bueno, esto no es algo que la gente elija hacer, así que esto es solo un medio para mí. Era mucho mejor cuando él estaba. Pero, ¿sabes? Dios tiene un plan y supongo que esto es parte de su plan. Que Sean se fuera y que yo esté en esta situación en la que no tengo opción más que hacer lo que hago. Y con el tiempo, tal vez él escuche mis oraciones. Y así podré seguir adelante y hacer algo valioso con mi vida. Algo de lo que mi papá esté orgulloso. Hacer dinero, no dejar que el dinero te haga. Crear una ilusión, solo hacer que él la crea. No dejarse atrapar. Yo vendo una fantasía, no mi cuerpo. Vendo una ilusión, les vendo, ya sabes, un sueño a estos hombres. Y ¿qué? Trato de mantener el tarro de galletas cerrado. ¿Qué significa eso? El tarro de galletas cerrado. Descubrí que ganaba más dinero de esa forma. Me extinguiste. ¿Quién eres? No puedo soportar este mundo así. Era una gran tienda de caramelos allá afuera. Creo que a veces soy un poco insegura. Y bueno, solo busco comodidad en lugares en los que no debería. No lo sé. Es como, soy rara. Es solo que... ¿Cuál es tu fantasía? ¿Qué te excita? Creo que ser deseada me excita. Dime, ¿qué te asusta? Me dan miedo las arañas. Pero las demás cosas no me asustan. Creo que soy resistente. Creo que soy muy fuerte. No, dime a qué le temes de verdad. No conozco mi familia. Nadie ha estado para mí excepto yo. Te gustan esas chicas, ¿no es así? Ellas saben lo que eres. Cuando era niña, amaba a todo el mundo. Tú mataste mi amor.
hacerlo. Mamá, tengo miedo de mí. El odio en mí. Todo lo que podría hacer para liberarme pasa por mi mente. Me hace malvada. Solía pensar que nunca podría ser malvada. Que la gente malvada... ¡Oh, señor! Estaba muy lejos de mí. Que yo no busque tanto ser consolado. Comprender. Ser amado. Ser amado, sino amar. Porque es dándose como se recibe. Porque es dándose por mi suicidio. Bang. Bang. Bang, que las bendiciones vayan a todos los que amas y todos los que te aman. ¿Dónde estoy ahora? ¿Dónde estamos? Sabía lo destruida que estaba. Perdóname. Necesito ayuda. En ese momento, ¿tenía antecedentes médicos o problemas de salud? ¿Y antecedentes de salud mental? ¿Alguna vez tuvo alguna idea o manifestó alguna depresión? Thank you.
Estás lleno de comida. Solo quería venir a sentarme junto a ti. Las cosas resultaron diferentes de lo que pensamos, ¿no es así? Les gustan las zanahorias y las manzanas. De vez en cuando les traemos una y se la tragan. Estas guitarras viejas parecen tener una canción ya lista para ti. Siempre tienen canciones viejas. Puedo pasarme las horas con un solo acorde. Solo toco un acorde. Lord, we have a good man called on and they carry him on. ¿Lo ves? Sí, ella tiene una cara como la tuya. No lo sé, no sabía por qué había venido a esta fiesta. Entonces te vi y pensé, fue por ella. ¿Tienes novio? No. No lo creo. ¿Nos conocimos antes? ¿Sí? Te he visto antes. ¿Dónde? Muchas veces. Bueno, no estoy haciendo nada malo, ¿verdad? No. ¿Al hablarte? No. Tienes algo en la cara. ¿Lo quitaste? ¿Eh? ¿Lo quitaste? Tienes que acercarte. Ya está. Gracias. Aquí va. Empieza desde el principio. Está bien. ¿Empieza así o tiene intro? ¿Quieres? Pero más lento. Es una historia de amor. Disculpa. Hola. Hola. ¿Esto está pasando? ¿Quién es la chica con la que te vi en el hotel? Solo una chica. Una mujer. ¿Por qué sonríes? No lo sé. Wow. No tengo que decirte ese tipo de cosas. No sabía que había algo que no hay que decir.
¿Era tu novia? ¿Qué pasó? Salí con ella y después nunca la llamé. ¿La amabas? No me di cuenta en ese momento. No sonrías. Bueno, ¿estás lista? Sí. Debes esforzarte más. Desearía poder deshacer cada herida. Ese bicho azul regresó. Cada duda. Me encontraste. Me tendiste la mano. Tomé el sexo. Jugué con él. Jugué con la llama de la vida. Me casé en 1980 y soy viuda desde 1994, pero todavía uso mi anillo porque él aún es mi esposo. No nos divorciamos. Y este es mi anillo de bodas. Y este me lo compré después de que murió. Es lo que les dan a los corredores que no ganan un maratón, pero terminan la carrera. Artista, nunca pensé que viviría mucho, ¿sabes? Sería un artista y moriría joven de tuberculosis o algo así como Charlotte Bronte, pero... ¿Qué cosa mala hiciste? Pues, me involucré con un hombre que pensé que podría ayudarme y... Cometiste un error, ¿entiendes tú? Lo harás bien. Te quiero. Confía en ti. Te quiero. Gracias. ¿Él es tu chico? Pelea por él. Si en verdad lo amas, no dejes que se vaya. La misericordia tiene un corazón humano, la compasión un rostro humano, y el amor, la divina forma humana, y la paz, la vestimenta humana. Y cada hombre de cada clima que ora en su angustia, ora a la divina forma humana. Amor, misericordia, compasión, paz. Y todos deben amar a la forma humana, paganos, turcos o judíos.
¿Lo pongo en tu hombro? Uh-huh. Era como un nuevo paraíso. El perdón. Creo que debo ir a casa. Papá está enfermo. Mamá enloqueció. Mis hermanos no hacen nada bueno. No dejaré de amarte. No creo que pueda. Vivi, es complicado. Ahí estás. Tengo que volver y empezar de nuevo. Como un niño. No tenía el corazón indicado. Eres la única a la que amo. Incluso después de todo lo que hemos pasado. Misericordia era una palabra. Nunca pensé que la necesitaría. O no tanto como otras personas. Me preguntaste si también me quería salir. Nunca antes he estado en el oeste. Pero iré a buscarte. No lo estás logrando, tendrás que aumentar la velocidad. Si no, vamos a buscar a alguien que te reemplace, ya estoy harto. Vamos a subir esto y preparar un jamón.
Querías volver a una vida sencilla. Yo quería lo mismo. Que nada se interpusiera entre nosotros. Nunca. Solo esto. De canción en canción. Should we, can we listen to it? I spent
Eat green grass and give you white milk.